Ante una necesidad de temas puntuales que bueno, que toda la sociedad por ahí charla, los padres con los hijos, nosotros como institución educativa con nuestros alumnos, surgen algunas temáticas interesantes y problemáticas que por ahí no podemos estar desatentos en relación a eso. Entonces, bueno, con Florencia hemos charlado también sobre el tema y hemos generado este espacio con Osvaldo para, bueno, en nuestra escuela comenzar con estas charlas con los niños de sexto y séptimo grado en el día de hoy, con la continuidad de los padres en horas de la tarde y después en un trabajo institucional con docentes y la comunidad, las instituciones de la comunidad. Eso es un poco el proyecto que tenemos Bien. armado, pero bueno, los resultados lo vimos recién con los chicos de sexto que recién arrancamos, este ida y vuelta que tiene Osvaldo con ellos, donde plantean sus inquietudes, sus dudas y sus miedos, realmente con un resultado más que positivo. Bien, Florencia, y con la comuna como institución madre, de alguna manera poniéndose al frente de esta problemática, comenzando a ponerlo en palabras, ¿no? Que a veces es tan complejo. Sí, eso es justamente lo que hablábamos cuando nos reunimos con la escuela, con el SANCO, de empezar a hablar también de este tema, de esta problemática que es sumamente compleja, que por ahí la comuna no tiene demasiada competencia como para poder encarar el tema de raíz o en profundidad, pero siempre en lo que esté a nuestra disposición, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a encarar la temática porque sabemos que es un tema al cual hay que darle respuestas. En esta primera instancia, bueno, estamos trabajando con las instituciones, como decía Bárbara, ahora con los alumnos, después con los padres y después abordar la temática con la escuela, con el SAMCO, con la comuna y el equipo de niñez. Muy bien, Osvaldo, ¿cómo le va? Bienvenido a San Carlos, ¿cómo anda? Bueno, un gusto poder saludarte y también agradecido por el recibimiento. Bueno, ¿quién es Osvaldo Charlo y qué tipo de disertaciones realiza? Bueno, yo soy psicólogo, soy de Santa Fe. En realidad, el formato que tiene la charla es un dispositivo de taller participativo, es decir, no lo convierto en un monólogo, sino implica una co-construcción del conocimiento. Eso es necesario desarrollar determinadas habilidades grupales principalmente, como para poder generar un escenario de confianza y de participación. El punto está, primero es reconocer y valorar la iniciativa que viene de lo que es la comuna. Porque estamos hablando de una problemática que se define como una pandemia social, no es necesario que ya tenga que definir qué es pandemia, y pandemia social porque es una problemática social, el consumismo se encuentra ya impregnado, y en ese sentido lo que uno tiene que ir haciendo también una diferenciación de qué tipo de objetos de consumo estamos hablando y también la franja etaria. Si nosotros nos tenemos que posicionar en alumnos de sexto grado, estamos hablando de que son adolescentes que muy probablemente van a experimentar o ya están experimentando algunos consumos, como por ejemplo el alcohol, pero más que seguro el internet, que es justamente lo que trabajamos hoy. Entonces, a partir de ahí uno puede diferenciar las intervenciones para aquellos objetos que no han consumido, que no los hagan, y aquellos objetos que están consumiendo, como por el internet, darles herramientas de autocuidado para que eso no pueda dejar de desarrollar una dependencia. Bien. ¿Estas herramientas están al alcance de la mano de cualquier niño o se necesita de la colaboración de los padres, de nosotros como comunidad, de involucrarnos dentro de nuestras posibilidades? Sí, otra de las iniciativas que resalto de la comuna es la flexibilidad de poder entender esto desde la integralidad. Yo podría venir a hacer un taller a los alumnos. Y a los alumnos, muy probablemente, herramientas le quedarían, como por ejemplo identificar de que el consumo de internet es un consumo, identificar de que algunos de sus miembros de la familia consumen algunos objetos, como por ejemplo alcohol, pero no obstante sería inacabado si yo no tendría que esto trabajarlo en conjunto con los docentes, con los familiares de esos alumnos y con las instituciones de la localidad. A partir de ahí es donde en ese Bien. entramado aumentan las probabilidades de la efectividad de la intervención. Bien. Volviendo a la pregunta, digamos, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros o qué podemos hacer nosotros socialmente para ayudar a chicos que a veces son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, y no podemos estar ajenos o que solamente sea mamá y papá y entre todos a ver qué podemos contribuir? Sí, es valorable la pregunta y reflexión, principalmente porque lo primero que tenemos que entender, inclusive salió justamente ahora a lo último, esto es un problema de salud mental. Y si bien es verdad que está muy impregnado el hecho de los estereotipos, los estigmas, entonces determinados consumos son vistos como
hay que apartarlo o no hay que hablar, es una problemática de salud mental. Entonces lo primero es desmitificar, desestigmatizar, acompañar, escuchar y comprender de que desde la lógica consumista tal vez no va a alarmar si un hijo adolescente está consumiendo marihuana, pero también los padres y madres necesitaría que nos interpelemos a ver qué otros consumos tenemos. Pues muchas veces padres y madres tienen un consumo como de alcohol, pero se alarman cuando los hijos consumen marihuana. Entonces, muchas veces la oportunidad de que un hijo consuma marihuana es la posibilidad para que la familia se trate. Y bien, no solamente el hijo. Muy bien. Muy interesante la reflexión, Osvaldo. Muchas gracias. Y continúan estos talleres, Florencia, próximamente, ¿no? Sí. Ahora terminaron con los chicos de sexto. Va a continuar con los de séptimo. Después a la tarde con los padres de primero a séptimo grado. Están los padres de toda la institución convocados para luego concluir con estos talleres con las instituciones. Muy bien.